todas y a todos. Bueno, primero de todo, yo también voy a dar las gracias. Gracias a vosotros por venir de una mañana y por venir justo ahora que ya olemos las vacaciones, los que vais a hacer y los que aún no también. Gracias también a Creative Mornings, al equipo y a Soulside por habernos invitado. Nos encanta Creative Mornings y para nosotros es un gusto que sea un altavoz de nuestra causa esta mañana. Bueno, hoy el tema, como decía Manu, es igualdad y os voy a explicar qué es Más Mujeres Creativas, que al final está no solo relacionado, sino basado en el tema de la igualdad, porque Más Mujeres Creativas es una plataforma que trabaja por la igualdad de género en el sector de la publicidad con el objetivo de también poder impulsar la igualdad de género en la sociedad en general. Y hoy os voy a contar un poco más sobre esto. Yo también voy a hacer un poquito de estadísticas como Manu y primero quería saber cuántos y cuántas de vosotros habéis trabajado en publicidad. Bueno, no está mal, no está mal. Para los que no hayáis trabajado en publicidad, da igual, porque seguro que somos familiares con esta imagen, ¿no? Esta es una imagen de Mad Men, la serie que todos conocemos, que habla un poco de las agencias de publicidad en los años 60 y donde tanto en la serie como en esta imagen pues queda muy patente la proporción o desproporción de hombres y mujeres, ¿no? Aquí, haciendo un poquito de cálculos muy, muy básicos, podemos ver que hay pues, un 20% de mujeres, ¿no? Entonces, os quiero invitar a que juguemos a un pequeño juego para contrastar un poco esta cifra que vemos en Mad Men, ¿no? Tenéis unas tarjetitas de tres colores, ¿vale? La amarilla, la roja y la azul. Y yo quiero que juguemos a adivinar, a intentar adivinar un poco cuáles son los números a día de hoy en el sector de la publicidad, ¿no? Para que os hagáis una foto mental. La primera pregunta es, de los y las licenciadas en publicidad en España, ¿cuántas creéis, qué porcentaje creéis que son mujeres? ¿Vale? Os doy tres opciones, un 21% de mujeres, un 56% o un 80%. El medio es el rojo. A ver, bueno, creo que estamos igualados entre el 56% y el 80%. Estáis diciendo, quizás gana un poco más el 80. Bueno, pues la cifra correcta es el 56. Es decir, que hay una mayoría, justita, pero hay una mayoría de mujeres estudiando y licenciándose en publicidad, ¿vale? Vamos un paso más adelante. Cuando ya estas chicas, todas estas chicas, que son más que los chicos, que han estudiado publicidad, ¿cuántas creéis que trabajan sus años, van haciendo su carrera en las agencias y llegan a un puesto de dirección creativa, que es, digamos, un puesto senior en el que ya tienes poder de decisión pues, para respecto a tus clientes, respecto a tu equipo, a quién fichar, etc.? Y aquí os doy tres opciones. ¿Un 14, un 20 o un 45? Me parece que sabéis muy bien las cifras, ¿eh? Vale, un 14. Es decir, hemos pasado del 56 al 14. Y un pasito más adelante, o sea, cuando dentro de una estructura de agencia de publicidad al uso, por encima de una dirección creativa, existe una dirección general creativa que es quien ya manda sobre todas las decisiones creativas, no de una cuenta, sino de todas las de la agencia, ¿no? Y aquí tenemos un 1, un 5 o un 10. Bueno, pues el 5, aquí los optimistas estáis dándome esperanza, pero no, ¿vale? No hay esperanza. Entonces, bueno, este es el resumen, ¿no? Así es como va a día de hoy. El 56% de licenciadas son chicas, el 20% llega a los departamentos creativos, es decir, que ya ahí hay una caída muy, muy bestia, de la cual todavía no tenemos los suficientes detalles para saber exactamente por qué pasa esta caída, ¿no? Entre las chicas acaban la carrera y tienen su título
sin embargo, no llegan a formar parte del equipo creativo de una agencia. Aquí es donde hay un salto muy bestia. Y claro, después del 20 al 14, es decir, las chicas que sí llegan a departamentos creativos, pues luego también hay otra caída a la hora de poder seguir haciendo, evolucionando o promocionándose a esta dirección creativa, y de ahí las que ya llegan al top of the tops, pues es 1%, que en España significa dos personas, dos chicas. Entonces, claro, la forma de la derecha ya veis que es un embudo, pues porque esto es un efecto embudo pues bastante evidente y bastante dramático también, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué pasa esto, ¿no? Pues a ver, os voy a comentar algunos factores. Después también es verdad que cada persona tiene su historia, ¿no? Pero sí que a través de pues, haber hablado con muchas chicas y haber recogido inputs, los principales factores que vemos, que sinceramente tampoco son exclusivos de nuestra profesión, pero porque hay muchos de estos que se dan en otras profesiones, creativas o no, pero llama la atención que estos factores se den en una profesión supuestamente pues, progresista, vanguardista, como es la creativa, ¿no? Entonces, la falta de referencias femeninas pues es un factor que cada vez es menor, ¿no? Porque a través de causas pues, no solo como la nuestra, sino como similares en otros países, pues precisamente lo que apoyamos es la visibilidad de referentes femeninos, porque eso también es verdad que anima y alienta a que muchas de esas chicas que a lo mejor hicieron toda la carrera y se sacaron el título, se atrevan a apostar por una carrera en la creatividad publicitaria, ¿no? Cosa que a lo mejor hasta hace unos 10 años, pues debido a que estos números son tan desiguales, pues tus referentes en cuanto a quiénes son los referentes creativos siempre eran masculinos. Y a ver, a día de hoy siguen siendo primordialmente masculinos, pero bueno, esto es un tema en el que sí creemos que va habiendo un cambio pues que, en el que hay una cierta aceleración. El segundo factor, pues la falta de mentorship, ¿no? De tener a alguien que te acompañe, que te aconseje, que te ayude en momentos pues, que a lo mejor son delicados, ¿no? De tu carrera, y necesitas a alguien pues, que sea un poco tu guardián o de nuevo tu referente y te ayude a evolucionar y a tomar buenas decisiones y tal vez a quedarte en esa carrera y no caerte por la borda del barco, ¿no? Dificultad de evolución en el mundo masculino. Es verdad que el mundo publicitario es un mundo pues, muy bueno, pues, dominado por hombres, donde hay una cultura implantada pues, masculina, en la que al final, como la concentración es de hombre, pues también el tipo de competitividad o la manera como se dirige una empresa o se implantan políticas en esa empresa, pues al final tiende a lo masculino, es lógico, ¿no? Ahí no hay una maldad escondida, es simplemente estadística, ¿no? De la misma manera que si la mayoría fuera aplastantemente femenina, seguramente habría una cultura muy femenina, ¿no? Pero eso para la mujer pues, complica las cosas, ¿no? Porque a lo mejor te sientes menos invitada en una cultura masculina a pues, poder hacer tu camino, ¿no? O sea, o te sientes pues, que eres diferente o que a lo mejor no estás tan autorizada para jugar al mismo juego, ¿no? Problemas de conciliación, esto es lo que os decía, o sea, son factores que no solo afecten en publicidad, sino que tampoco es que solo afecten a las mujeres. Este es un problema que afecta igual a hombres que mujeres y que rechazamos de igual forma a hombres que mujeres, pero la realidad es que por factores culturales nuestros, al final, pues suele ser la mujer que por sus problemas de conciliación pues suele abandonar o de alguna manera despriorizar su carrera profesional. Esto también es puras cifras estadísticas, no me lo invento. La brecha salarial es otra realidad aplastante que existe en nuestra profesión como en muchas otras, que obviamente pues no favorece a que las mujeres pues apuesten por seguir una carrera si al final ellas están ganando menos que los hombres, ¿no? O sea, no son factores que incentiven a la progresión de la mujer en el sector publicitario. Y finalmente, otro factor que afecta a todas las chicas en todo el mundo, y aquí sí que hay pues, estudios que lo demuestran claramente,
que la falta de confianza en las mujeres es una realidad y afecta, pues, por ejemplo, a que cuando hay una vacante, ¿no? un anuncio para un puesto de trabajo, está demostrado que la mujer, si no piensa que cumple al 100% con los requisitos, no se presenta. Mientras que un hombre, pues ahora no tengo la cifra, pero a lo mejor es un 70, 65, es bueno, voy a ver qué tal, ¿no? Entonces, esta falta de confianza, más allá de las cifras, también es una cosa que, o sea, creo que es bastante indiscutible que bueno, las chicas, pues ya sea por cultura o por la trayectoria que hemos tenido, pues nos cuesta más pues creérnoslo, ¿no? Y defenderlo, incluso cuando lo hacemos. Siempre hay el ataque fácil de que es agresiva, ¿no? Cuando el mismo valor que para un hombre es positivo, ¿no? Que es asertivo, para una mujer es malo, ¿no? Es una mandona, ¿no? Y esto pues sigue pasando y de hecho no son críticas solo que hagan los hombres a las mujeres entre las mujeres también nos las hacemos, quiero decir que bueno, ahí hay un ciclo que se prorroga, pero bueno, no todo son malas noticias, ¿no? Al final, los datos, la aparición de tantos datos en los últimos años, claro, es como una realidad, como una casa, ¿no? Que ahí ya no hay subjetividades, así como hasta que hemos tenido datos, pues a lo mejor todo se basaba en las experiencias de cada una y tú puedes coincidir más o menos con la opinión de una o de otra, ¿no? O sea, hay chicas que a lo mejor realmente defienden la causa de la igualdad de género en la publicidad desde una posición más visceral, pues porque a lo mejor han tenido una experiencia mala, ¿no? Pues por algunos de los factores que he comentado antes, y luego hay otras chicas pues que a lo mejor lo hacen desde una posición más ideológica, ¿no? Pues porque lo que quieren es que realmente haya una mejor sociedad, aunque ellas particularmente no hayan sufrido tanto esta desigualdad en su propia carrera, ¿no? Y al final los datos son un poco el pegamento, ¿no? Porque es una cosa irrefutable que se nos pone por delante y que por una parte nos escandaliza a hombres y a mujeres, o sea, estos datos hablan por sí solos, ¿no? Pero al final nos unieron, ¿no? Y nos unieron y nos hicieron, fueron un poco nuestra munición para decir, ostras, hay que hacer algo al respecto. Y así es un poco a raíz de estos datos, es como movimientos como el nuestro, más mujeres creativas o equivalentes en otros países, que o sea, por ejemplo en Estados Unidos fueron un poco los primeros, ¿no? Donde hubo una iniciativa llamada 3% Conference, que empezó con datos, empezó precisamente denunciando que a nivel mundial, esto fue hace unos 5 o 6 años, en Estados Unidos, perdón, el 3% de la dirección creativa estaba ocupada por mujeres, que es, bueno, es un dato escandaloso, ¿no? Entonces, igual que en Estados Unidos, aquí en España, todas esas chicas que a lo mejor habíamos hablado de estos temas, pero cada una viniendo un poco desde su distinta óptica y experiencia, con estos datos ya en plan no hay vuelta atrás, hay que hacer algo, ¿no? al respecto. Y así es como empezó Más Mujeres Creativas hace aproximadamente un año y medio, donde pues este grupo que os comento de chicas, pues que todas habíamos manifestado inquietudes o bueno, malestar respecto a esto en círculos más íntimos, ¿no? Conversaciones de pasillo para entendernos o cafés o tal, pues decidimos unirnos entre nosotras, éramos unas 7 o 8 directoras creativas y dijimos, oye, pues vamos a hacer algo, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue vamos a testear, ¿no? Un poco que realmente esta inquietud tiene una masa crítica, ¿no? Y hicimos un grupo secreto en Facebook, improvisando totalmente el nombre, Más Mujeres Creativas, ¿cómo le llamamos? Más Mujeres Creativas, o sea, así, ¿no? Y en 72 horas éramos 1000. Entonces, claro, y esta dinámica de la cara que he puesto, 72 horas éramos 1000, es un poco lo que ha guiado todo lo que hacemos en Más Mujeres Creativas, ¿no? Donde no hay una estrategia súper clínica y analítica y vamos haciendo, sino que realmente es un movimiento orgánico donde todo funciona por buena voluntad y realmente hasta ahora la acogida ha sido pues, muy buena, ¿no? Porque también realmente yo creo que hemos sido la cristalización de algo que estaba muy diseminado, pero ya existía, ¿no?
Entonces, creamos este grupo secreto en Facebook y, claro, al principio, en el momento de crear esto, nuestra idea era, oye, pues si realmente somos 1000 en 72 horas, pues tiene sentido que nos conectemos, que seamos un grupo, ¿no? ¿Por qué no quedamos en San Sebastián, pues que era el día C, para hacer unas cervezas? Pero claro, como esto se fue haciendo bola de nieve, iban apareciendo más chicas y no solamente se unían al grupo, sino que este tablón, el feed de este grupo, se empezó a llenar pues de comentarios y de experiencias de las chicas que lo contaban porque querían y que realmente veías pues que ahí había, o sea, que esto no se podía quedar, ¿no?, en una cosa que, mira, nos hablábamos por Facebook y ya estaba, ¿no? Y tampoco igual se podía quedar en... quedamos, tomamos unas cervezas y ya está, ¿no? Entonces dijimos, no, pues vamos a darle más entidad a esto y vamos a San Sebastián y vamos, de hecho, a presentar estos datos que son los que nos han puesto los pelos de punta, ¿no? Entonces conseguimos obtener un espacio para poder hacer un poco el lanzamiento de este nuevo grupo que se acaba de formar, que era Más Mujeres Creativas. Y lo que hicimos fue, sabiendo que nuestro foro era pues, creativo, fue darle una vuelta irónica a estos datos e ir un poco con un mensaje de denuncia, pero bueno, pues también con un poco de actitud, ¿no? De decir, bueno, o sea, obviamente no es un tema para reírse, pero somos la comunidad creativa y también vemos, pues queremos poner cierta perspectiva y queremos también llamar la atención de un tema muy serio a través pues, de unos mensajes un poco provocativos, ¿no? Provocadores. Entonces, esto todo esto está basado en cifras de verdad, lo que pasa es que, claro, luego lo torcimos como para sacar estos titulares tan publicitarios, ¿no? Pues lo mismo en los festivales, también hay una minoría, en algunos festivales más que en otros, ¿no? Y conferenciantes femeninas, pues suele ser extraña, ¿eh? Bueno, de hecho hay muchos... Hay blogs que se dedican a poner fotos de los paneles de conferenciantes para denunciar precisamente que el ratio suele ser pues, muy, muy desigual, ¿no? Entonces, bueno, todo esto era como un giro humorístico para al final presentarnos denunciando que la ausencia de mujeres creativas en la publicidad era una realidad. O sea, era una realidad y además es una injusticia y además... no solamente afecta al sector publicitario, porque de repente parece que este sea un problema muy de gremio, pero para nada lo es, ¿no? Porque al final es perjudicial para la sociedad, es decir, la publicidad tiene una influencia profunda y demostrada en la cultura popular y, por tanto, en el rol de la mujer en la sociedad, y si la publicidad está hecha por hombres, pues lógicamente... se va a no debería, pero no se va a priorizar un tema que es grave, que es el de la desigualdad de género. Entonces, nosotras, el síntoma más claro al final es que si tú buscas woman objectification, objetivización de la mujer, en Google, lo que te salen son anuncios, que es fuerte, ¿no? Porque te podrían salir noticias, yo qué sé, fotografías, mil cosas, pero todo lo que te sale, los primeros resultados son anuncios, ¿no? De hecho, una creativa norteamericana, a partir de este descubrimiento, hizo toda una campaña sobre las mujeres no somos objetos, ¿no? Entonces, pero esto es la parte más visible, en realidad no estamos diciendo es que si hay más mujeres creativas en la profesión no se van a hacer anuncios sexistas, porque tampoco lo sabemos eso, ¿no? O sea, de la misma manera que antes decía, las mujeres entre las mujeres también fomentamos a lo mejor esta falta de confianza, pues también es verdad que hay mujeres que fomentan el sexismo. No estamos diciendo queremos más mujeres creativas porque no van a hacer anuncios sexistas, estamos diciendo que las mujeres creativas en puestos directivos van a ser la palanca de un cambio, porque van a favorecer políticas de empresa distintas, van a favorecer una cultura en las agencias también distintas, donde a lo mejor se tienen en cuenta valores de toma de decisión más femeninos que masculinos, y al final todo está más igualado, las chicas tienen más referentes, las chicas ven que ese es un ambiente menos hostil para ellas y también pues, se las ayuda para que se queden, ¿no? Entonces al final vemos que no solamente
nos importa el producto final, que también, porque al final es lo que impacta a, pues a la gente normal, ¿no? Y al final es un lenguaje al que si te acostumbras pues es muy peligroso y todos sabemos pues que estos estereotipos de género no hacen sino dañar a la sociedad, ¿no? Entonces, así es como nosotras lo vimos y decidimos ponernos a trabajar a partir de dar visibilidad a las mujeres, ¿no? Entonces, hemos impulsado un cambio real favoreciendo el desarrollo del talento femenino en el sector publicitario a través de varias áreas de trabajo, ¿no? Nuestra primera área de trabajo es la inspiración. Nosotras, que por cierto, somos una plataforma digital, quiero decir, no somos ni una ONG ni una asociación, no constamos en ningún registro legal de nada. Al final seguimos siendo pues, ese grupo de secreto de Facebook, pero como evolucionado, ¿no? Versión 4.0. Entonces, nuestra primera área de trabajo es esto, es organizamos eventos que son propios y también participamos en eventos ajenos, pues como esto, para propagar nuestro mensaje y para involucrar, inspirar y convencer y unir a más mujeres y hombres en la plataforma. La segunda área de acción que tenemos es lo que llamamos acción, que al final es hablar con instituciones, o sea, son conversaciones ya de mucho más concretas y con instituciones de alto nivel para ayudar que hayan medidas tomadas desde estas posiciones para fomentar la presencia de más mujeres. Entonces, por ejemplo, con el Festival Publicitario del Sol firmamos un acuerdo el año pasado para que se comprometieran a que el ratio de mujeres en el jurado fuera incrementando cada año, ¿no? Entonces, si el ratio hasta ahora, pues no sé, iba variando, habían años pues, que a lo mejor era un 25% de mujeres y otro pues, que era menos o un poco más, ¿no? Y el acuerdo que firmamos pues, estableció que el primer año iba a ser el 30, el segundo el 35 y el tercero el 45 y así, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo, pues, por ejemplo, es conseguir que en los estudios que se hacen del Agency Scope, que es un estudio muy conocido en nuestro sector, donde se hace un poco el retrato del mundo de las agencias cada año, se introduzcan parámetros de género que ayuden a detectar cuál es la salud o no salud de este tema de la igualdad en el mundo de la agencia, ¿no? Después, también tenemos hacemos iniciativas de apoyo donde lo que hacemos es dar herramientas a las mujeres y a las chicas para aumentar sus oportunidades, ¿no? Y para aumentar también su visibilidad. Entonces, por ejemplo, esta es una iniciativa que acabamos de lanzar donde con la escuela Barcelona School of Creativity hemos ofrecido una plaza para su máster de su curso de alto rendimiento a una chica de nuestra comunidad, ¿no? Entonces es un concurso donde hemos hecho una convocatoria con un encargo, entonces las chicas van a tener que presentar una idea y a base de un jurado pues vamos a escoger la mejor y esta chica pues va a poder hacer este curso que está valorado en 10.000 euros gratuitamente, ¿no? Y al final dices, bueno, es una chica ya, pero esto es simbólico, ¿no? También, y al final es una iniciativa que también pone sobre la mesa decir, bueno, pues si realmente queremos más mujeres creativas, les tenemos que dar más oportunidades de formación, tenemos que ayudarlas hacer un poco más de coaching durante su carrera. Allí también tenemos iniciativas que vamos a lanzar en septiembre, un programa de coaching para que las chicas más junior puedan tener pues, acceso, ¿no? O contacto con una directora creativa durante varios meses que la vaya aconsejando, la vaya siguiendo y vayan hablando y de alguna manera este conocimiento y esta experiencia no se quede solamente en las que ya han llegado arriba, sino que se vaya transmitiendo un poco de unas a otras, ¿no? Otra iniciativa o herramienta en este sentido de apoyo es, pues, por ejemplo, hemos construido un censo de creativas en nuestra web para que realmente siempre nos decían, ¿no? O sea, el comentario que escuchábamos mucho y que también motivó más mujeres creativas es que nos decían, es que no hay mujeres creativas en España.
y decías que no, o sea, lo que no hay son mujeres creativas que lleguen a estos puestos, ¿no? Pero sí que hay mujeres creativas. Entonces, es verdad que las creativas a lo mejor han tenido o puede que tengan menos visibilidad, y con herramientas como el censo de creativas lo que queremos es tener allí un archivo donde cualquier creativa pueda decir aquí estoy yo, y que pues cuando por ejemplo un festival está organizando el jurado y dice es que no encuentro creativas, o cuando alguien de recursos humanos de una agencia te dice es que no me llegan suficientes currículums o books de creativas, pues allí haya realmente un libro donde decir, vale, pues aquí tengo algunas opciones, ¿no? Y finalmente, pues hacemos también campañas de sensibilización o acciones de sensibilización para concienciar a los profesionales de nuestro sector y también a los que aún no han empezado, a los estudiantes, de la necesidad de una mejora en la igualdad de género en la publicidad y de la necesidad de un sector diverso, ¿no? Porque al final todo esto parece que estemos hablando de hombres contra mujeres, no, al final lo que estamos hablando es de diversidad y de que realmente el mundo de la publicidad sea un reflejo y un origen también de esa diversidad, pues teniendo perfiles y creando culturas, como decimos, más ricas y más, pues más diversas. Y os voy a poner un vídeo de la acción que hicimos hace unos meses, que se llama Carta de una Creativa. En vuestra carrera os han dado un montón de premios, pero hasta ahora nunca habíais ganado una carta. Esto es para vosotros. Quizás estas palabras te pillen por sorpresa. Quizás siempre las esperaste, pero no llegaron en su momento. Sea como sea, aquí estoy, gritando a pulmón ante la profesión entera, mi más sincero agradecimiento. Gracias por no ser paternalista, por hacerme sentir que valgo, que puedo y que tengo voz. Por todas las oportunidades, por todas las puertas abiertas, por no excluirme nunca, por hacer que ame esta profesión. Por cómo luchabas por mis ideas y darte las gracias porque no te parecían ni de chica ni de chico, solo ideas. Me enseñaste a pensar y volver a pensar lo pensado. Me ayudaste a crecer sin podas y cuando pude volar, me soplaste en las alas. Gracias por demostrarme lo que una mujer es capaz de hacer. Porque jamás pensaste que reducirme la jornada reduciría también mi profesionalidad, mis ganas y mi ilusión. Gracias por estar ahí. Gracias por ayudarme a estar aquí. Es toda esa sensibilidad la que te hace ser más hombre. Esa sensibilidad la que me enseñaste y de la que estoy enormemente agradecida. Son muchos los jóvenes creativos con los que me cruzo a diario. Solo espero ser una referencia para alguno de ellos como tú lo eres para mí. A Gonzalo Figari y a Chema Bernard. A Uzi Henkes. Para Rafa Antón. A José Alberola. A Juan Nuncioli. A Jorge Tabanera. A Mónica Moro. A Rafa Fortis. A Bernardo Hernández. A Juan Mariano Mancebo. Gracias. Lo que queríamos contar con esta acción, donde todas estas creativas pues, que han llegado a ser directoras creativas, lo que hacen es agradecer a aquella persona pues, que realmente fue clave en su carrera, sin importar si fue una mujer o un hombre, fue precisamente pues, hablar de esto, ¿no? De que al final necesitamos visiones que apuesten por la diversidad de género, por el talento, sin tener en cuenta el género, tanto en el sector masculino como el femenino, da igual. O sea, al final lo que dice esta señora, que es la jefa de diversidad, que eso es un cargo aparentemente en el grupo de Publicis, es que al final si nos quedamos en habitaciones las mujeres hablando entre nosotras, bueno, seguro que será muy enriquecedor, ¿no? E incluso aliviará nuestras conciencias, pero no va a cambiar mucho si los hombres, que son los que actualmente tienen esas posiciones, ese poder de decisión, no están involucrados en las conversaciones y no están a bordo de los argumentos, ¿no? Entonces, al final, cuando pensamos, os he contado un poco pues, cómo nació Más Mujeres Creativas, lo que hemos hecho hasta ahora,
nuestro próximo objetivo a plazo inmediato es involucrar a más hombres, y por supuesto seguir involucrando a más mujeres en más mujeres creativas, porque al final creemos que es clave y que sin ellos va a ser muy difícil, y no solo eso, sino que a ellos también les afecta y les favorece el poder trabajar en una profesión más diversa, que hace mejor publicidad y que al final tiene un rol más responsable sobre la sociedad, ¿no? Y os voy a pedir que volváis a hacer uso de las tarjetas, porque ahora... Nada, ¿quién está a bordo de sumarse al carro? Y aquí sí que no os va a dar opción. Hala, pues nada, así me gusta, con las tres, bien, bien. Pues nada, muchas gracias.